Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Espero que estén bien, tarde o noche, hoy haré la leyenda de Yuki Onna en Gacha Life. Comentan que otra leyenda quieren que les haga, pero esta vez sería algo corta, eso sí, pronto subiré la leyenda Okiku, la muñeca que le crece el cabello. Bueno, sin más que decir, empecemos. Una noche de invierno, Minokichi y su maestro Mosaku regresaban a su hogar después de un largo viaje. El último obstáculo que les quedaba era cruzar el río, pero al llegar comprobaron sorprendidos que el barquero no estaba, y las inclemencias del tiempo les obligaron a pasar la noche en la cabaña de este. Mosaku cayó rendido, pero su joven discípulo tardó en dormirse, por el sonido de la helada que golpeaba la puerta. Cuando por fin lo consiguió, una ráfaga de viento y nieve que impactó contra su rostro le despertó nuevamente. Minokichi abrió los ojos y descubrió que la puerta se había abierto, y que una bella joven de largos cabellos y kimono blanco inmaculado estaba inclinada sobre su maestro, besándole con sus labios azules. Se giró y se abalanzó también sobre el joven, que intentó resistirse sin éxito. La mujer se le quedó mirando, y le susurró con su aliento helado que pensaba hacerle lo mismo que a su maestro, pero que debido a su juventud y belleza le perdonaba la vida. Eso sí, a condición de que nunca jamás contase a nadie su encuentro, si no, moriría al instante. Cuando se desvaneció, Minokichi trató de despertar al anciano, pero su cuerpo estaba frío y rígido como el hielo. Después de un año regresó el invierno, y un día que Minokichi volvía a casa coincidió con una bella muchacha de nombre Yuki, que se dirigía al poblado para trabajar ofreciéndose como sirvienta. El joven quedó prendado de su belleza, y no dudó en acogerla en su hogar. Poco después se casaron, y Yuki dio a luz a 10 hermosos niños, que sorprendentemente tenían la piel más pálida de lo habitual. Una noche, mientras Yuki cosía a la luz de una lámpara, Minokichi observó su rostro y le confesó que le recordaba a una figura que había visto años atrás, un espíritu del más allá que le arrebató la vida a su maestro con su gélido aliento. Al oír estas palabras, Yuki dejó de repente sus labores, y una sonrisa horrible se dibujó en su rostro. Se acercó lentamente a Minokichi entre carcajadas siniestras, transformándose en el fantasma y reprochándole haber faltado a su palabra. «Desgraciado, si no fuera por nuestros hijos, te mataría ahora mismo. Recuerda esto, si alguna vez se quejan de ti, lo sabré. Y una gélida noche, cuando caiga la nieve, vendré a por ti y te mataré». De repente, el espíritu se convirtió en una pálida niebla y ascendió por la chimenea para no regresar nunca jamás.